Kiko Hernández lo tiene claro, no quiere volver a trabajar con Antonio David Flores. El tertuliano está muy decepcionado con su antiguo compañero, y asegura que ha estado estafando a la audiencia durante 25 años. Parece que el exmarido de Rocío está muerto mediáticamente, y sus detractores han aprovechado para destrozarle. Pero, Antonio David no se rinde, y no ha dudado en sacar a la luz los secretos más íntimos de Kiko Hernández para intentar silenciarle. No se imaginan lo que ha hecho. ¿Por qué odia Kiko Hernández a su antiguo compañero? Kiko Hernández ha participado activamente del linchamiento público que ha sufrido Rocío Carrasco. El colaborador no ha dudado en tacharla de mala madre, y ha cargado duramente contra ella en infinidad de ocasiones. Pero, después de que Telecinco emita Contar la verdad para seguir viva, se ha dado cuenta de que estaba equivocado. Kiko considera que él también ha sido víctima de Antonio David, pues ha caído en su trampa, y ha reproducido su versión en todos los platós de televisión. Aunque, después de darse cuenta del poder de manipulación del tertuliano, no está dispuesto a seguir tolerando sus órdenes. Kiko Hernández le ha pedido perdón a Rocío Carrasco. Considera que ha sido muy injusto con ella, y que únicamente ha querido escuchar la versión de su exmarido. El colaborador se siente traicionado por Antonio David y, por ese motivo, ha declarado que no quiere volver a trabajar con él nunca más. Sería incapaz de pisar un plató de televisión con él. Me alegro de no ser su compañero, sentencia en Contar la verdad para seguir viva. Antonio David ha decidido guardar silencio, pero esta estrategia no le ha impedido vengarse de su nuevo enemigo. Antonio David Flores desvela el secreto de su nuevo enemigo. El testimonio de la hija de la jurado ha sembrado un auténtico revuelo. Políticos, presentadores y líderes de opinión, se han sido arrastrados por el huracán Carrasco. Incluso sus defensores se han convertido víctimas del ansiado documental. Uno de los grandes perjudicados ha sido Kiko Hernández, quien se ha visto obligado a dar ciertas explicaciones que le han situado en una posición muy incómoda. El colaborador siempre ha sido muy celoso de su intimidad. Jamás ha vendido su vida privada, y amenaza con demandar a todo el que intente hacer lo contrario. Antonio David Flores ha identificado su punto débil, y no ha dudado en atacarle sin piedad. Rocío Carrasco ha aportado pruebas que demuestran que su exmarido no es tan buen padre como dice ser. Según ella, su hijo David se rompió un brazo cuando era pequeño, y Antonio David no fue capaz de llevarle al hospital. Kiko Hernández no ha podido evitar sentirse emocionado con este relato, y se ha visto obligado a explicar el motivo por el que, las palabras de Rocío, le habían afectado tanto. Es decir, el yerno de la jurado ha conseguido sacar a la luz el tesoro mejor guardado de Kiko, su intimidad. El colaborador tuvo que llevar a una de sus hijas al hospital. Kiko Hernández se siente identificado con Rocío Carrasco. Una de sus hijas sufrió un episodio muy parecido al que atravesó David, el hijo pequeño de Rocío. También se rompió un brazo, y no entiende cómo Antonio David no fue capaz de llevarle al médico. Una de mis hijas se rompió un brazo, tardé 15 minutos en ir al hospital y fueron los peores de mi vida, ha empezado diciendo. Según iba avanzando en su relato, la emoción ha podido con él, y sus ojos se han llenado de lágrimas. No me imagino el dolor de ese niño con ese brazo roto y un padre que pasa de ese dolor, no lo entiendo, en mi cabeza no cabe, comenta. El discurso de Kiko Hernández ha hecho que mucha gente vuelva a apoyar a Rocío. Sin embargo, el precio que ha tenido que pagar ha sido demasiado caro. El colaborador siempre se ha esforzado por mantener a su familia alejada de los platós de televisión. Y, después de que el comportamiento de Antonio David le haya obligado a exponer su intimidad,
suponemos que la relación entre ellos está rota para siempre. El exmarido de Rocío demandará a todo el que le acuse de maltratador. Antonio David Flores quiere vender una imagen que no se corresponde con la realidad. No estoy demacrado, ni demacrado, le comenta a una periodista que le estaba siguiendo. Sin embargo, todo hace pensar que está atravesando por uno de los peores momentos de su vida. Pues, mucha gente confía en el testimonio de Rocío Carrasco, y está convencida de que es un hombre violento. Por ese motivo, quiere impedir que los medios de comunicación sigan engordando ese rumor, y ha amenazado con denunciar a todo el que se atreva a cuestionar su inocencia. ¿Será Kiko Hernández una de sus víctimas judiciales?